Aquí yace Laszlo, conde de Labud. Alimentó su cuerpo con la sangre de sus víctimas y su alma con el fuego del infierno. Este es... ¡Sácalo! No!
Aquí. Quítale la lona. Bueno, mi doctorcito, yo ya cumplí mi parte. Quiero mi lana. ¿Qué tienes? Vete. Bueno, ¿qué esperas? ¿No estás conforme? Pues la mera verdad, no. Quisiera saber qué es lo que hay ahí dentro. ¿Qué quieres que haya, estúpido? Ah, eso solo usted lo sabe. En una caja de muertos se pueden esconder muchas cosas. Acércate. Ah, ahora comprendo por qué lo trajeron. Esto debe valer un dineral. ¡Quieto! No toques nada. ¿No estás satisfecho ahora? Pues la mera verdad. Pues sí, es un muerto. Esto está muy raro, ¿eh? No me lo van a creer cuando lo cuente. ¿Cuando lo cuentes? Estás loco. No debes decir una palabra de esto a nadie, ¿entiendes? Ah, de eso no habíamos hablado. Ahora que si usted quiere que me olvide. Sí, eso es lo que quiero. Pues yo por 1,000 pesos me olvido hasta de cómo me llamo. Ahora lárgate. ¿Cómo no, doctor? ¿Cómo no? Que pase usted buenas noches, doctor. Dígame. Señorita, habla el doctor Mendoza. ¿Está el doctor Saldívar? No, doctor. Búsquelo usted inmediatamente. Dígale que lo espero en la sala 14. Es muy urgente. Sí, doctor. ¿Tienes, chula? ¿Por qué gritaste? Tengo mucho miedo. ¿Pero miedo a qué? De morirme. ¿De morirte? Pero si de una pierna fracturada no se muere nadie. Además, ya no tienes nada. Mañana te vas de aquí. Pues por eso estoy triste. Ah, vaya. ¿Estás triste o tienes miedo? Las dos cosas. Ya no te voy a volver a ver ni al doctor Enrique. Ya nos volverás a ver. Ahora, a dormir. ¡No te vayas! ¿Me tengo que ir? ¿O qué quieres que se enoje el doctor Enrique porque no estás dormida? Cierra los ojitos para que pase rápidamente la noche. ¡Shh! Despertó dando un grito, pero ya la calmé. ¿Un grito? Pero si nunca ha sido nerviosa. Cosas de niños. Confunde el miedo con la tristeza. Como mañana se va y te quiere tanto. ¿Y tú?
¿Tú no vas a gritar? ¿Yo? ¿Por qué? No sé, como esta es tu última noche. ¿Y qué? Estoy bastante mayorcita para no confundir mis sentimientos. ¿Así que no hay nada de tristeza? Nada. ¿Y miedo? Tampoco. ¿Seguro? Seguro. Y todo te lo debo a ti, Enrique. Yo... Yo... ¿Tú qué? Quisiera quedarme más tiempo aquí, pero mañana me voy. Pero para mañana faltan muchas horas. Tengo que regresar al teatro. Ese es mi día. Mañana tengo ensayo. Tú mueves mucho los labios. Doctor Enrique Saldívar, doctor Enrique Saldívar, el doctor Mendoza lo espera en la sala 14. ¿Te habla? ¿Para qué me querrá este tipo en la sala 14? Siempre me habla al tiro. ¿Y ahora para qué me quieres? Tú no estabas en Acapulco. Mira lo que te traje. ¿Y eso qué es? No. ¿No te habrás atrevido? Sí. Fui a Sierra Negra y te lo traje. Es tu famoso vampiro. ¿Pero tú estás loco? ¿Quieres identificarlo? ¡No! ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Profanar una tumba. Robar un cadáver. Esto se paga con la cárcel. Serían dignos también de cárcel. Los grandes médicos de la antigüedad que hicieron lo mismo en bien de la ciencia. ¿Qué delito cometieron? Ambrosio Paré. ¡Arby! Ellos necesitaron cadáveres para sus estudios y también los consiguieron. Sí, pero no de vampiros. Digo, no, pero sí, este no es un vampiro. Lo que nos pasó a Marta y a mí en Sierra Negra fue otra cosa. Esto no es un vampiro. Esto es un tipo normal y común y corriente que le gustaba la sangre, pero nada más. Tú sabes el trabajo que me ha costado hacer que Marta vuelva a la normalidad. Borrarle todo aquello de su mente. Mira, Mendoza, por favor, llévate este fiambre de aquí, porque si Marta lo ve, se va a volver loca para toda la vida. No necesitas saberlo ni lo sabrá nadie. Mira. Lo meteré en un frigorífico y... ¿Y? Lo estudiaré. No, Mendoza. Búscate otro. Además, este ya no te sirve. Está muy roto del pecho. En serio, Mendoza, deja esto, por favor. ¿Crees que soy un loco? ¿Que soy un insensato? En este ataúd se oculta un misterio científico apasionante. Enrique, voy a llevar la investigación hasta el final. Atiende y escucha. Mira esto. ¡No insistas! ¡Míralo! Quiero demostrarte algo importante. Y luego me dirás si tengo o no razón de hacer lo que hago. ¡Míralo! Bueno, si es el mismo, ¿y qué? Ahora verás. Este es un espejo sencillo y corriente. Ahora mira. ¿Qué es lo que me vas a enseñar? ¿Que no se refleja? Ya lo sé. Estás equivocado. Mira. ¿Qué truco es este? Ninguno. Los rayos lumínicos traspasan la piel. Qué extraño estado de conservación guardan sus células. ¿Qué clase de rayos emite? Hay algo, ¿no? Nuevamente estamos ante el misterioso fenómeno que el pueblo ha tenido que cubrir con una leyenda, un hecho científico. De la más profunda ignorancia surge de pronto la más sensacional verdad científica. Así ha sido siempre. Pero los vampiros no existen. Ante la ciencia no, pero detrás de todo esto tiene que haber algo. Algo escondido en el relato de la tradición. Dicen que duermen de día y que de noche salen en busca de sangre. Hablan de su extraña inmortalidad. Solo pueden ser muertos por una estaca de madera que les atraviese el corazón. Pero tú no crees en eso, ¿verdad? Quiero saber hasta dónde llega la verdad. Mira, con tal de que te lleves esto, te voy a ayudar. Pero con una condición. Si fracasamos, reducimos a cenizas al jovencito este.
¿De acuerdo? De acuerdo. Ayúdame. Comenzaremos ahora mismo. Espérame. Voy por el instrumental. ¡Mendoza! ¡Mendoza, espérate! Tú nunca sabes dónde están los bisturís. Espérate. Déjame cerrar con llave. Puede matar al conde de la boda, señor de la vida y de la muerte. ¡No! ¡Por piedad, no me mate! No. No morirás. No podría matar a quien ha sido en verdad la mano del destino que me ha regresado a la vida. Pero quedarás ligado a mí y al conjuro de mi poder, porque así está escrito que se haga contigo. Mi voluntad será la tuya, mis pensamientos serán los tuyos, igual que si estuvieras muerto, y mi fuerza hipnótica te prestará la vida. Estoy aquí para vengarme de aquellos que una noche horrible sumieron mi cuerpo en la quietud de la nebulosa eterna que ellos llaman muerte. Obedece. 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 Sí, señor. Llámame maestro. Sí, maestro. Desde la salida del sol hasta el crepúsculo, debo dormir con el sueño de la muerte a salvo de la mirada de los humanos, oculto dentro de mi lecho mortuorio, siguiendo los mandatos de las leyes que rigen mi estirpe. El día es mi enemigo. Y al amparo de la noche, debo salir en busca de sangre. Estamos en lo dicho, ¿eh? Si mañana fracasamos, al jovencito este del frac lo hacemos cenizas y después a ver qué hacemos con ella. Vete. ¿Y usted, maestro? Los hombres nada pueden contra mí. Thank you.
pareció ver una sombra en la ventana. ¿Y eso? La estaca. El ataúd está vacío. ¿Vacío? El vampiro no está. ¿De veras? Doctor Saldívar. Ya no se acuerda de mí. María Teresa en Sierra Negra. ¿María Teresa? ¿Viva o muerta? He hecho un largo viaje para prevenirle que... Sí, que se robaron el ataúd con todo y vampiro, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? Porque lo trajeron para acá. ¿Aquí? Cuidado, doctor. Mi sobrina Marta corre un terrible peligro si se queda aquí, en este sanatorio. No se preocupe, no va a pasar nada. Él está muerto. ¿Muerto? Si le quitan la estaca, revive. ¿Revive? ¿Está usted segura? Segura. Que nadie toque el cadáver. Ya es tarde. Ya desapareció. ¿Cómo? Sí, lo teníamos ahí y desapareció. ¿Dónde? ¡Usted! Usted no sabe lo que ha hecho con esta profanación. Al arrancarle la estaca, ha resucitado usted un monstruo. ¿Pero te das cuenta de lo que has hecho? Lléveme junto a mi sobrina Marta. Debo estar allí amparándola. No, es mejor que no sepa que está usted aquí. Me he pasado días y noches cuidando su tumba para que esto no sucediera. Y ahora, mi sobrina, usted y yo estamos amenazados de muerte. Ella es la que corre mayor peligro. Ya la atacó una vez. ¡Puede convertirla en vampiro! No debe andar lejos. Debe estar aún en el sanatorio. ¿Entonces qué hacemos parados aquí como idiotas? ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es la luz que me guió hacia ti. He regresado de las sombras porque así estaba escrito en mi destino. Y tú eras la causa. Tus pensamientos se detienen. Duerme. Duerme. He venido por ti. Y esta vez para siempre. ¿Muerta? No. Desmayada solamente. Quiero ver a mi sobrina. Pronto. La va a atacar a ella. Por favor, cálmese. Este desmayo puede tener otra explicación. Además, no quiero que Marta la vea. Sería terrible para ella. Aquí. Aquí en el cuello. La marca del vampiro. Quedó señalado en el paso del tiempo que habrías de ser mía. Mía eternamente en el justo instante en que mis manos coloquen sobre tu cuello este medallón. Y quedarás comprometida eternamente a unir tu sendero con el mío. ¡Marta!
Está sola en su cuarto. Ustedes busquen por este lado. Yo voy para acá. Y no habrá fuerza humana capaz de romper esa unión. ¡Marta! ¡Marta! ¿Qué pasó, Marta? ¿Qué pasó? No sé. Me levanté de pronto y no recuerdo más. La niña. Fue un grito horrible. ¡Algo le pasa! Criatura, ¿qué tienes? Marta, déjala, ya pasó todo. ¿Ya pasó qué? Ya pasó el grito, ¿ves? Ya no grita, ya está calmadita. Yo creo que lo que necesitas es un sedante. Voy por un sedante y mientras la voy para afuera, tú gritas. Grita. ¿Pero yo por qué? Digo, pues si tienes ganas de gritar, grita fuerte. Tú le ayudas, mijita. Griten fuerte las dos. Bueno, ya. ¿Ya? Dime qué te pasó. Un muerto, alto, pálido, con un espejito aquí. Abrázame, tengo miedo, quiso matarme. ¿Qué pasó? ¿Nada? Nada, ni rastro. Tenemos que seguir buscando. Tiene que estar metido en alguna parte. Que no quede un rincón sin revolver. ¿Dónde se habrá metido ese tipo? No perdamos tiempo. ¡Que no se dan cuenta! ¡Anda suelto el más feroz de los asesinos! Este es Juan el Tubas, el asesino de sirvientes. Como ustedes pueden ver, no es precisamente guapo. En su juventud sufrió horribles quemaduras que le deformaron el rostro. El hombre ha inventado horribles máquinas de muerte para deshacerse de estos hombres que, a su vez, también han matado a otros hombres y que por eso se llaman asesinos. Esta es la horca. Fue construida, en primer lugar, para ajusticiar a los presos en el mismo lugar del crimen. En vez de esta plataforma, se usaba la rama de un árbol. Aquí está la guillotina, cuyo nombre se deriva de Monsieur de Guillotin, su creador. Fue inventada en plena Revolución Francesa. Su creador, por extraña ironía del destino, fue uno de los primeros en probarla. Consiste en una cuchilla filosa y pesada que al dejarse caer, daba sobre el cuello de su víctima. Y aquí, señores, para finalizar nuestro recorrido por el Museo de Cera, tenemos el más espantable instrumento de tortura inventado por el hombre, la Virgen de Núremberg. Estas son cabezas de lanzas del más templado acero. La víctima era colocada aquí y la compuerta se iba cerrando poco a poco. En caso de no arrancarse la confesión que se requería, el verdugo cerraba de un golpe y la muerte se consumaba así. Todas estas máquinas de muerte han sido traídas directamente desde Europa y a un alto costo para mejor servir, ayudar y divertir a nuestra amable clientela del Museo de Cera. Y esto es todo, señoras y señores. El Museo de Cera ha abierto sus puertas y sus secretos para que sean conocidas de ustedes. Muy buenas noches y muchas gracias. Quizá la semana próxima tengamos novedades de Asia, de África, por si alguno de ustedes quiere volver. Muchas gracias, buenas noches. ¡Gracias!
todavía queda otro grito. Barraza. Barraza, vete. ¿Qué diablos quieres? Alojamiento. ¿Es que no es esta mi casa? Barraza, vete. No me oyes. Yo ya no quiero saber nada de tus movidas. ¿Desde cuándo tan delicado, Navallita? Barraza, vete. Vete, por favor. Yo no quiero tener ríos con la policía. Búscate otro lugar para dormir. ¿Vamos a tener que volver a lo mismo de antes? Pero no, tú haces lo que yo diga, ¿no? ¡Pero, Barraza! Hay mucho trapo sucio que sacar al sol entre los dos. ¿Está claro? Oh, tenemos que recordarlo. No me gusta hacer eso con los cuates. Y menos si hemos vivido juntos en la misma celda. Está bien, Barraza, suéltame. Y desde ahora en adelante, más cerradita la de hablar. Sí. ¿Estamos? Sí, todo lo que tú quieras, Barraza. Quiero ver mis chivas. ¡Vamos! Echa el fuego. Tu camastro, todo. Dame las llaves del sótano. Y no vas a volver a entrar nunca más aquí. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí. ¡Para afuera! No precipites las cosas. Que no las precipite y me lo dices tú a mí. Yo ahora mismo voy a hablar con el director y le voy a contar la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Pero qué ganarías con eso? Sigamos buscando. Es que hemos buscado por todos lados. Por ahora solamente un vampiro que nos persigue. Pero deja tú que la policía se entera que te ande robando cadáveres por ahí y vas a ver lo que nos pasa. Enrique. Tú quédate que yo voy a hablar con el doctor. Adelante. Sí, sí, aquí el sanatorio Pasteur. Sí, señorita. Señor director. Cállese, por favor. Sí, dígame. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué le quitó usted la estaca? ¿La estaca? Yo no se la quité. ¿Entonces quién? El hombre que llevó usted al cementerio. Barraza. Búsquelo. Usted sabe dónde encontrarlo. Sí. Era el velador de un museo de cera, pero... Muy bien, señorita. Sí, espero su llamada. Bueno, ¿qué quiere? Señor director, tengo algo muy grave que comunicarle. Esta noche ha ocurrido en el hospital algo que... No, es que realmente no sé cómo decírselo. Dígalo como sea, yo tengo prisa. Muchas gracias, señor director. No sé si usted está enterado de los experimentos que desde hace varios años viene realizando el doctor Mendoza sobre fenómenos celulares. El objetivo que tienen estos estudios es... Supongo que no irá usted a venir a estas horas para darme una disertación sobre fenómenos celulares. No, señor. ¿Recuerda usted el caso de Ambrosio Parey y de Harvey, señor director? Como usted sabe, en esos tiempos los médicos se veían obligados a robarse cadáveres para realizar sus experimentos. En la vida profesional, doctor. Anoche me robé un cadáver. De modo que usted, doctor Saldívar, no contento con enamorar a nuestras enfermeras, flirtear con cuanta paciente guapa llega al hospital y estar constantemente pidiendo aumento y anticipo de sueldo, llega en su irresponsabilidad hasta esta broma monstruosa. Robarse un cadáver. Le exijo a usted que devuelva ese cadáver inmediatamente al depósito. No puedo, señor. Ya se fue. ¿Pero cómo se atreve usted, doctor? No me atrevo, doctor. Y además hay algo peor. ¿Peor? Sí, doctor, peor. El muerto era un vampiro. ¿Un vampiro? Doctor Saldívar. Sí, ya sé que es un poco duro de creerse, doctor, pero es absolutamente científico. Y si usted no me cree a mí, va a tenerle que creer al doctor Mendoza. Ah, ¿me va usted a decir que el doctor Mendoza no es un auténtico científico? Ahorita se lo traigo para que vea usted que yo no le estoy mintiendo. Espérese un momentito. El doctor Mendoza me está esperando aquí afuera. Espérese un momento.
¿Y dónde está el doctor Mendoza? También se fue. ¿También? Doctor Saldívar, ¿qué clase de broma pesada es esta? No es broma, doctor. Le sacaron la estaca al vampiro. Doctor Saldívar, le exijo a usted... Doctor, el único que tiene que exigir aquí que se le crea soy yo. Todavía me queda una prueba para demostrarle que yo no miento. ¿Una prueba? Sí, señor. ¿Cuál? ¡El ataúd! ¿El ataúd? El ataúd, sí, señor. Que no es un ataúd cualquiera, sino es un señor ataúd. Está en la sala 14, por si usted lo quiere ver. ¿En la sala 14? Sí, señor. Vamos a verlo. Vamos. Salga. No, señor, usted primero. Ahora verá usted cómo yo no miento, doctor. Cuando las cosas suceden, suceden y nadie las inventa. Con permiso. Ahí lo tiene usted. ¿Dónde? Doctor Saldívar, mañana mismo sírvase presentarse en mi oficina lo más temprano que pueda. Pero doctor... Doctor, escúcheme usted si... ¡Doctor! Creo que no hay nadie. Afuera están el doctor Mendoza y María Teresa. Ella es mi enemiga. ¿Y qué quiere que yo haga? Ni modo que lo tenga aquí. ¿Quién sabe? Tal vez sea un buen escondite. Ah, sí, de paso, usted también, doctor, y busque. ¿Quién quita a la vieja tenga razón? Thank you.
Y que el fuego arrase con sus huellas. ¡Aprisa! Sí, maestro. Aquí nadie ve ni oye nada. Aquí se puede morir un enfermo y a nadie le importa. Yo estaba atendiendo al señor del 10. El señor del 10. ¡Mendoza! ¡Mendoza! Buscando a Mendoza, pero no lo encuentro por ninguna parte. ¿Qué te preocupa? Ya lo verás mañana. Sí, eso espero. Enrique, Marta. ¿Qué te pasa? ¿A mí? Sí. Nada. ¿Y a ti? A mí no. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué tienes, sueño? No. ¿No? Entonces, ¿por qué ibas a tu cuarto? ¿Cuál cuarto? ¿Cuál cuarto? ¿Tu cuarto? ¿Y tú tienes sueño? Yo no tengo sueño. ¿Vamos? Sí. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Va? Vamos a que me comience a fumar un cigarro, ¿eh? Para no dejarte sola. ¿Por qué? Pues porque hoy es tu última noche y no te puedo dejar sola, acompáñame. Vamos. Ya hemos fumado mucho y no hemos hablado de nada. ¿Para qué venimos tú y yo aquí? ¿Quieres otro cigarro? Tú querías decirme algo y no te atreves, ¿verdad? ¿Quién? Yo no. ¿Qué te hace pensar eso? Enrique. ¿Sí? El señor Duval estuvo en mi cuarto antes de que yo me desmayara. ¿El vampiro? ¿Aquel hombre? No, aquel hombre se murió en Sierra Negra. Lo vi, Enrique. Y he vuelto a tener la misma sensación de intranquilidad entonces. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Es algo que no se me va a olvidar nunca. Está tan ligado a ti y a mí. Marta, ya no te atormentes. Aquel hombre no era un vampiro. Era un asesino, un vulgar asesino. Me ha costado tanto trabajo quitarte eso de la cabeza. Tú andas nervioso por lo mismo. Si sabes algo, debes decírmelo. Sería peor que yo lo ignorara. Además, podría venir por mí en cualquier momento. Soy la de antes, Enrique. He aprendido a ser fuerte. Dime lo que sea, por favor. Marta, ¿estás segura de haberlo visto? ¿No sería un sueño? Completamente segura. Como te estoy viendo a ti.
Marta, no puedo seguir ocultándotelo más tiempo. Te voy a decir toda la verdad. No creas que no es duro para mí decírtelo. Te tengo que contar las cosas desde un principio. ¿Recuerdas cuando llegué a Sierra Negra? Porque la verdad... la verdad es que Mendoza fue a los sicomoros y se robó el ataúd del vampiro para hacer no sé qué... Marta. Yo Marta. No soy capaz de eso. Marta. Te espero. Sal de ahí. Él no te mira. Aprovecha ahora y sal. Obedece. Ahora estamos en peligro todos. Pero sobre todo tú. Cuando me enteré era demasiado tarde. El ataúd y el vampiro habían desaparecido. Yo sé que es terrible decirte que creas en algo que a mí me ha costado tanto trabajo hacer que olvides, pero... ¡Marta! Martita. Martita, perdóname si te dije algo que te molestara. ¡Marta! ¡Marta! Martita, ¿qué tienes? ¿Qué me pasó? Nada. Ven, vamos arriba, necesitas descansar. Ven. Yo no me asusto de nada. ¿Y dónde vienen ustedes tan elegantes? ¿Venimos? Uh-huh. Nos vamos. ¿Se van? No, pues ¿quién fue el idiota que las dio de alta? ¿Tú? ¿Yo? Anda, despídete del doctor que te espera tu mamá. ¡Upa! Ándale, pues. Adiós. Se porta bien, ¿eh? De un beso. Adiós, Martita. Hasta luego, doctor. Adiós, mija. Bueno. Ahora me toca a mí. Me voy. Cada quien tiene que seguir su camino. Yo vuelvo al teatro porque hoy tenemos ensayo general. Oye, Enrique. Anoche estuviste a punto de decirme algo importante cuando... cuando me desmayé. ¿Algo anoche? No recuerdo. ¿Te arrepentiste? ¿De qué? ¿Pero de qué me voy a arrepentir? Lo que pasa es que estoy muy nervioso con la desaparición de Mendoza. Y no sé. Enrique. Esos desmayos no tendrán algo que ver con... No, esos desmayos es una cosa más o menos tuya. Yo te acompaño. ¿A dónde? Al teatro. ¿Por qué? Porque estás muy débil y esos desmayos te pueden volver. Y qué mejor cosa que tener a un médico a mano, ¿no ves? Arriba, dos, tres, arriba, cuatro.
mal. Las cosas no andan bien. No me quisieron dar trabajo en el teatro. Otra vez será. Por favor, ayúdenos. Acaban de encontrar una muchacha amiga nuestra. Se está muriendo en la calle, ahí a la vuelta. ¿Murciélago, dirá usted? No, señor, no. Vampiro. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Que uno tiene alas y el otro tiene capa. ¿Capa? Sí, señor, capa. Mire usted, uno es un animal y el otro es un hombre muerto. Un hombre muerto que vive. ¡Ah, vamos! Un vivo que se hace pasar por muerto. No, señor, no. Muerto de día y vivo en la noche. A esa muchacha la mató el vampiro. Mire usted, mi amigo el doctor Mendoza fue a Sierra Negra y se robó el cadáver del vampiro. Ahora yo no encuentro a mi amigo. Y creo que el vampiro tiene algo que ver con todo esto. Bueno, en conclusión, ¿qué quiere usted que hagamos nosotros? Mire usted, el vampiro es un feroz asesino que no debe andar suelto. Que lo busquen. ¿Eso es todo? Sí, señor. Ah, ahorita mismo. Gracias. Teniente García, dé sus órdenes y que hagan una redada de vampiros y me los mete a todos a la cárcel inmediatamente. Está usted complacido, joven. No me cree, ¿verdad? ¿Y usted qué opina?
No, no me cree. Vampiros. Oiga usted, mi comandante, ¿y si fuera cierto? Cedo en nombre del rito ancestral de mis antepasados que nos desposará esta noche para in eternum en el ceremonial de las tinieblas. Yo haré que salgas de aquí sin que nadie se entere. Algo terrible. Estabas hipnotizada. ¿Cómo? ¿Reconoces esto? El collar del señor Duval. Sí. ¿Quién me lo puso? Él mismo. Anoche traté de contártelo todo, pero no pudiste oírme. Llévame de aquí. Tengo mucho miedo. Escúchame, Marta. Tienes que tener mucho amor. El vampiro te ha estado hipnotizando a distancia. Yo sé que es increíble. Pero tú y yo sabemos que tratándose de él, nada es imposible. El señor Duval ha vuelto a la vida y quiere llevarte con él. Llama a la policía pronto. Ese hombre no debe andar lejos. No serviría de nada. Ya fui y no me creyeron. Marta. Estamos solos contra todo esto. Huyamos entonces. Te seguiría a ti. Es ahora cuando tenemos que hacerle frente. Ahora o nunca. Pero hacerle frente, ¿cómo? ¿En qué forma? Escucha. ¡Escena, Martita! ¡Usted sigue! ¡Última llamada! ¡Vamos, muchachos! ¡Deprisa! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! Esta cruz es lo único que puede defenderme. No, no debes ponértela. Pero si él le teme a las cruces. Precisamente por eso no debes ponértela. Debes dar la impresión de que no has descubierto nada. Déjate este medallón. Nuestra única oportunidad de atraparlo es que se acerque a ti. Yo te vigilaré mientras estés en el escenario. Lo demás déjelo de mi cuenta. Tienes que tener confianza en mí, Marta. Anda, sal de escena. Por favor. Thank you.
Ah, sí. Ahora sabrás lo que es pelear con un vampiro. Prepárate a morir. Esas escaleras dan a la azotea. ¿De veras, verdad?